tener a Durman. No, si es que no, es que bueno, esa es la fuerza que tiene cuando está en resistencia. Porque ya va a quedar listo. Ya, vieja Black, ya. Ya, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde la perrita, dónde? Ya, ¿dónde la perrita, ya? Ya. Ya, la perrita, ya. La odorina de eso, ¿no? Bueno, carne quemada. Pero ha sido buena paciente. Sí. Tener ahí duro que iba a saltar nada. Sí, bueno, entonces eso es viral. Es viral. ¿No es contagioso al hombre? No, generalmente el virus es específico. ¿De perro? De especies, de perro, le dan a los caballos. O sea, a los que más les dan al ganado y a los perros. Y a los perros. Entonces, ¿y es el mismo? No. Tiene su variedad, tienen variedades por especies. Sí. Ah, por especies, sí. Sí, porque como aquí la navilla está muy cerca y les mantiene ladrando y a los terneritos. Sí. Y pues a ver si es de ahí que lo coge. Y la localización generalmente, por ejemplo, en el ganado es en la cabeza y en los pezones. Mm. Ah, sí. En los perros es los la boca. En el hocico. Pero sí. O a veces en general con la piel, pero más con la chica. Pero no es pues específico para el hombre esto. No. ¿Y no escoge otros perros tampoco? Puede ser cogido de más. Quizá. Lo más no tiene. ¿Ah? Y más con el tratamiento que vamos a hacer con el ganado. Eso que puede crecer por el de atrás, crece, si no se caracteriza que crece y crece, o puede crecer hasta obstruir pues la evolución. Entonces es el tema de lo que estamos ahora. Intentamos a ver hasta qué punto. ¿Cuál es el del paladar? Que ya es el principal. Esos pequeñitos se pueden va a molestar un poquito más por tratarse de... Ay, mi cariño. Por tratarse de... Está relajadita ya. Ven, ven, cariño. ¡Oh, cielo! ¡Aquí estoy yo!
Qué bien. Pero sí que tenía cacharritos, ¿no? Ah, sí, esa es la importante. Esa es la que realmente le pueden pedir. ¿Cómo? Si lo puedes coger así sin abrírselo mucho, para cuando haya que... ¿De aquí? No, es que si se le queda otra cosa también. Eso. Así. Sí, qué maldita. Cuidado, te quemas tu vida, hijo. Cuidado, se queman ustedes. Así, mantener así. Que, no, papi, ¿me lo vas a tener que...? Sí. No. No, pero es que está apuntada aquí. Ahora. Está apuntada aquí. Ah, vale, sí, eso, sí. Así es como... Vale. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está pasando? Sí, ¿de dónde? ¿La qué? Ay, no. No, espera. Ya, ¿la aquí? Papi, no, 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 vení, no. Ayúdanos. Vamos a ver qué. Ya te debe haber durado otra vez. Sí, yo creo que sí. ¿La pusiste más anestesia? Sí, le aparte. Ah, bueno. Sí. Ahí sí está como más tranquilita ya. Eso, ahí sí la vas a coger ya. Eso, ¿ve? Va a ser más fácil de lo que pensabas, Diego. Listo. Pero, hay una lengua. ¿Y qué tal? ¿Esta semana? La lengua en la que... Pues que ya, así, a ver. No, ya. A ver. La aquí. A ver. Ya. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, va a tener un poquito morrada, pero no es. Sí. ¿No se soltémosla? Sí. Dejémosla así. O a ver si ya. Está bien. Es que. Cuidado mucho. ¿Lo estás haciendo en mostaza ya o no? Sí. No, mira qué bien. ¿Y ahora sí? Ay, qué bien. Ah, mira la peduncha. Claro, es que a lo mejor sí te subí una vez, mamita. La que peor parece. ¿Ah? La veía yo más. Uf. Sí, no. Ahí, piquecito. Tú no te vas a mover. Sí. Tú no te vas a mover de aquí. No. Sí, que no se mueve. Venga, mi perrita, a ver. A ver, mi perrita, ahí lo tira. Ahí, ahí, a mumir la perrita, bien. ¿La aquí? ¿La aquí? ¿La aquí? ¡Oh, la carilla! ¡Ay, qué ojito, ¿sabes? Okay. ¿La aquí? ¿La aquí? Ella no puede ir con nada. No me puede con su alma. Ella no puede con su ¿La alma. ¿La aquí? A ver esos ojitos, ¿sabes? A ver, ay, caramba. A ver. Pobrecita. No, déjala ahí, tranquilita. Déjala tranquilita. Ay, que se apoye. Pobrecita. ¿La aquí? Ahora que está profunda, dejémosla dormir, mamita. Estos son las 3:30 de la tarde y ya es el posoperatorio. Después de haberle quitado como 5 o 6 papilas y haberle puesto
primero la inyección de anestesia local, después la antiviral al final. Pobre, pobrecita, quedó muy, muy mermada. Y este es el posoperatorio. Oye, la billetera, los ojitos. ¿Blacky? No le deja nada. Tiene los ojitos sí, rojos todavía. No. Pobrecita. Ahora tiene mucho frío. Le hice daño a Tracy. ¿Tus sueños te obligaron a dañarla? Es de aquella gente que están trabajando para nosotros. En la vida, hace campo de fútbol, hace clases.